yo, si lo escriben aquí, los retratan y firman diciéndole que no tiene contrato la guagua, para que él lo diga por la televisión que no tiene, o diga que sí tiene, y que el pueblo sepa si es verdad que tiene, porque la gente se puede hablar en la verdad solamente. El hombre no se puede hablar por detrás, ni está hablando pendeja porque le parezca hablarla. Usted dice la cosa con veracidad, y usted somete, la otra te la puede demandar, quien pues quiera. Entonces usted no puede hacer un programa, está desinformando de gente, gente seria, honorable, como lo soy yo aquí en San Francisco de Macorís. Entonces no se puede estar hablando así. Vamos a reunirnos ahorita, vamos a buscar una salida a esto. ¿Qué estamos buscando aquí la policía? ¿Se van a reunir aquí? En general no convocó, pero yo no sé de qué está hablando ahora. De lo que te fuiste a la televisión a hablar, pues a mí me anuncian también. Yo dije, y reitero, que para entrar aquí y hacer una terminal tiene que tener un contrato de la Oficina Técnica de Transporte. Por lo cual, yo te hice una solicitud por escrito para que tú me ordenaras un operativo si no tienes contrato. Y tú no me das respuesta a esa, y ni siquiera me esperaste en la oficina. Si nosotros tenemos esperanza todavía de que tú le debes a este sector, pues nosotros fuimos que te llevamos ahí, a esa posición, para la defensa de la ciudadanía, no de un color, es de todos los transportistas. De manera de que yo no he dicho que tienen contrato. Ahora, tú sustentas de que hay una legalidad porque tú no lo has apresado. Bueno, tú sabes que nosotros te hemos solicitado operativo para agarrar vehículos que vienen de otro sitio y no nos lo has concedido. Y un sindicato que se fue de la federación, al otro día tú le concediste un operativo para agarrar específicamente los de Conatra, que eso sí es ilegal. Porque recoger a los vecinos de un barrio para ir a comprar a la pulga en Santiago, eso no es ilegal, porque ellos son de esta ciudad y están montando sus vecinos de esta ciudad. Y a eso tú lo apresas. Entonces, ¿por qué a esto no lo apresas? Nosotros vamos a la reunión, yo espero de que sí, tú tienes en tu mano la solución. Y nosotros creemos en eso. Nosotros creemos en eso, lo que tú no lo has puesto en práctica, Carti, y tú eres amigo de todos nosotros. Y esa rebelión que tú haces, Eso es fantasía, porque tú sabes que en el corazón tuyo existe otra cosa. Eso es de baile, rebelarse contigo es de baile. Tú eres un hombre de sangre fría. Es que aquí hay 11. Hombre de sangre fría. Aquí hay 11. Es un hombre falsante y mentiroso. Aquí hay, aquí, es lo que te da. Están aquí los documentos para demostrar la verdad. ¿Cuál es el problema que está presentando? ¿Esperando qué? Por favor, aclárame el asunto. No, o sea, están acusando a Transporte Hernández de estar en esa ruta montando pasajeros. No, usted simplemente carga a los empleados. Nosotros solamente somos una empresa contratista de barrio que le cargamos su personal que barrio nos manda a buscarle aquí a San Francisco. Nosotros no tenemos más parada ni más nada. Solamente el personal de barrio autorizado. Sí. Solamente eso. Como empresa privada que pagamos nuestros impuestos. Es un servicio privado de barrio solamente, porque somos una empresa que somos los activos de construir nosotros. Y Barry, por nosotros, es la única empresa que había formado cuando Barry inició, no eligió a nosotros. Pero nosotros en ningún momento somos operadores de ruta. En ningún momento. Si hay esa información, es errónea. ¿Cuál nombre es suyo? Juan Hernández. Gracias.